say, cuando yo digo, that God wants to give you a right revelation of Jesus, que Dios le quiere dar una revelación correcta de Jesús, it really means Jesus, seeing Jesus, en realidad quiere decir viendo a Jesús, without veils, sin velos. You see Jesus correctly. Ves a Jesús correctamente. Because many people have veils. Porque mucha gente tiene velos. And they're not seeing the full revelation of who Jesus is. Y no están viendo la plena revelación de quién Jesús es. Many people have veils. Mucha gente tiene velos. Veils. Velos. That sin put in their lives. Que el pecado puso en sus vidas. Veils. Velos. Because of what other people have spoken. Por causa de lo que los demás han hablado. Veils. Velos. Because of what others have done to you. Por causa de lo que los demás te han hecho. That does not permit us to see Jesus correctly. Que no nos permite ver a Jesús correctamente. Veils because of the apathy in our lives. Velos por causa de la apatía en nuestra vida. Veils because of what our emotions are expressing. Velos por causa de lo que nuestras emociones están expresando. And those veils do not allow us to see Jesus correctly. Y esos velos no nos permiten ver a Jesús correctamente. Veils because of the fear that grips us. Velos por causa del temor que nos atrapa. Veils because of the spoken voice of what unbelief is speaking. Velos por causa de la voz de la incredulidad, lo que está hablando. Veils of doubt. Velos de la duda. Veils because of what the enemy has been speaking. Velos por causa de lo que el enemigo ha hablado. Veils because of what the deserts have brought in our lives. Velos por los que los desiertos ha traído a nuestras vidas. Veils because of the difficulty that does not allow you to see Jesus in its entirety. Velos por causa de la dificultad que no te deja ver a Jesús en su interés. Veils from the past, velos del pasado, that have not let you see Jesus right, que no te han dejado ver a Jesús correctamente. Veils, velos, where you compare yourself to other people, donde te comparas con los demás. Veils that have come from the wounds, velos que han venido de las heridas. Veils that come because of hurt, velos que vienen por el dolor. Veils that come because of offense, velos que vienen por la ofensa. There's so many veils, hay tantos velos, that do not allow us to see Jesus correctly, que no nos permiten ver a Jesús correctamente. So when I say we need a fresh revelation of who Jesus is, así que cuando digo que necesitamos una revelación fresca de quién Jesús es, what I'm saying is removing the veils, lo que estoy diciendo es remover los velos, so that you can see Jesus correctly, para que puedas ver a Jesús correctamente. 2 Corinthians 3:16. Segunda de Corintios 3:16. But when one turns to the Lord, the veil is removed. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Removing veils, removiendo los velos, lets you see Jesus correctly. Te permite ver a Jesús correctamente. When the disciples, cuando los discípulos, had the right revelation of Jesus, tuvieron la revelación correcta de Jesús, so many things began to take place. Tantas cosas empezaron a pasar. It caused them to take their eyes off of the temporal. Le causaron que quitaran los ojos de lo temporal. It caused them to take their eyes off of the superficial. Quizá que causaron que quitaran los ojos de lo superficial. When we have the right revelation of Jesus, cuando tenemos la revelación correcta de Jesús, we take our eyes off of the temporal things. Quitamos los ojos de las cosas temporales. Superficial things. Cosas superficiales. When we have the right revelation of Jesus, cuando tenemos la correcta revelación de Jesús, it prepares us. Nos prepara. It positions us. Nos posiciona. It positions us for difficulties. Nos posiciona para las dificultades. When you do not see Jesus correctly, cuando no ves a Jesús correctamente, you're going to think that he left you in the desert by yourself. Vas a pensar que él te dejó en el desierto solo. When you do not see Jesus correctly, cuando no ves a Jesús correctamente, you will think that he left you in the middle of your life and he forgot about you. Vas a pensar que te dejó en medio de tu vida y que se olvidó de ti. When you don't have a right revelation of Jesus, cuando no tienes una revelación correcta de Jesús, you will think that Jesus forgot the promise. Vas a pensar que Jesús se le olvidó la promesa. But Jesus never forgets the promise. Pero a Jesús nunca se le olvida la promesa. God doesn't leave you in a desert. Dios no te deja en un desierto. When we see Jesus correctly, cuando vemos a Jesús correctamente, we see Jesus in
the desert. Vemos a Jesús en el desierto. We see the power of Jesus in the desert. Vemos el poder de Jesús en el desierto. When we see Jesus correctly. Cuando vemos a Jesús correctamente. We see that Jesus manifests in the desert. Vemos que Jesús se manifiesta en el desierto. When we see Jesus correctly. Cuando vemos a Jesús correctamente. We see Jesus in the storm. Vemos a Jesús en la tormenta. We see that Jesus is working out everything for our good, for them that love him. Vemos que Jesús está trabajando todo para el bien para aquellos que le aman. When you see Jesus correctly, cuando ves a Jesús correctamente, you'll be like David, serás como David, who wrote the best psalms in the desert, que escribió los mejores salmos en el desierto. When you see Jesus correctly, cuando ves a Jesús correctamente, and the veils begin to fall off your eyes, y los velos empiezan a caerse de tus ojos, you see an exit to your problem, ves una salida a tus problemas, you see an exit to the desert, ves una salida al desierto, you see an exit in the arid, dry place, ves una salida en los lugares secos. You see a light at the end of the tunnel. Ves la luz al final del túnel. You see the victory. Ves la victoria. You see the promise. Ves la promesa. You see God in the desert. Ves a Dios en el desierto. You see Jesus in the storm. Ves a Jesús en la tormenta. You see Jesus in the hurricane. Ves a Jesús en el huracán. When you see Jesus correctly. Cuando ves a Jesús correctamente. You see Jesus manifest in all your deserts. Ves a Jesús que se manifiesta en todos tus desiertos. When you do not have a right revelation of Jesus. Cuando no tienes una revelación correcta de Jesús. When you have veils over your eyes. Cuando tienes velos sobre tus ojos. You will have fear. Vas a tener temor. Fear grips people. El temor atrapa a la gente. That do not have a right revelation of Jesus. Que no tienen una revelación correcta de Jesús. They hide their talents. Esconden sus talentos. Like I told you in the book of Matthew chapter 25 verse 24. Como le dije en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 24. The man that had one talent. El hombre que tenía un talento. But he saw God. Pero vio a Dios. He saw Jesus. Vio a Jesús. As cruel and hard. Como un alguien duro y cruel. And the Bible says. Y la Biblia dice. That he hid his talent. Que escondió su talento. When you have an incorrect vision. Cuando tiene una visión incorrecta. Incorrect revelation. Revelación incorrecta. Of who Jesus is. De quién Jesús es. You will begin to hide your talents. Vas a empezar a esconder tu talento. So many people. Tanta gente. Are hiding their talents. Están escondiendo sus talentos. Hiding their gifts. Escondiendo sus dones. Because they have a wrong revelation of who Jesus is. Porque tienen una revelación incorrecta de quién Jesús es. How many people are hiding their gifts. Cuánta gente está escondiendo sus dones. Because they have veils in their eyes. Porque tienen velos sobre sus ojos. People that fear. Gente que tiene temor. Are people that have a wrong revelation of Jesus. Son gente que tienen una revelación incorrecta de Jesús. Wherever you fear. Donde quiera que tú tengas temor. Fear of the future. El temor del futuro. Fear of your reality. El temor de tu realidad. It's because you have a wrong revelation of Jesus. Es porque tienes una revelación incorrecta de Jesús. And we must have a fresh revelation of who Jesus is. Y tenemos que tener una fresca revelación de quién Jesús es. Because when you have a right revelation, porque cuando tienes una revelación correcta, your gifts will begin to be multiplied. Tus dones se multiplican. Your talents begin to multiply. Tus talentos se multiplican. When you have a right and a correct revelation of Jesus, cuando tienes una revelación correcta de Jesús, write it down. Your faith will begin to grow. Escríbalo. Tu fe va a empezar a crecer. When we see Jesus right. Cuando vemos a Jesús correctamente, our faith grows, nuestra fe crece, and fear is evacuated. Y el temor se evacúa. We find that in Matthew chapter 14. Lo encontramos en Mateo 14. Peter walking on water. Pedro caminando sobre el agua. As his eyes are fixed on Jesus. Mientras que sus ojos están fijados en Jesús. Fear evacuates. El temor evacúa. And Peter is able to take steps of faith. Y Pedro puede tomar pasos de fe. Because his eyes were fixed on Jesus. Porque sus ojos estaban fijos en Jesús. He saw Jesus correctly. Él vio a Jesús correctamente. Seeing Jesus correctly. Viendo a Jesús correctamente. Will always move you forward. Siempre te va a mover adelante. Will always cause you to move towards advancement. Siempre te va a causar a mover hacia el avance. And it will grow your faith. Y va a crecer tu fe. If you do not have a right revelation of Jesus. Si no tienes una revelación correcta de Jesús. You will not be able to cross storms. No vas a poder cruzar las tormentas. You can't cross the next storm that we will be in. No vas a poder cruzar la próxima tormenta que vas a estar. How do we grow in this intimacy and in this revelation?
Jesus. ¿Cómo crecemos en esta intimidad y esta revelación de Jesús? Write it down through His Word. Apúntelo a través de su palabra. Through dreams. A través de sueños. Through worship. A través de adoración. Through intimacy. A través de intimidad. Through meditating. A través de meditar. Through His spoken Word. A través de su palabra hablada. Look what Revelation 1:1 says. Mire lo que dice Apocalipsis 1:1. This is the revelation of Jesus Christ. God gave it to him to show his servant the things that must happen soon. He sent this revelation through his angel to his servant John. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. This scripture tells us, esta escritura nos dice, that this is the revelation of Jesus. Que esta es la revelación de Jesús. Revelation 1:1. Apocalipsis 1:1. It's about to tell you the revelation of Jesus. Está por decir la revelación de Jesús. Revelation is not a book about the Antichrist. Apocalipsis no es un libro acerca del anticristo. About judgment. Del juicio. It's just a book about the great tribulation. Es un libro nomás de la gran tribulación. It's a revelation of Jesus Christ. Es una revelación de Jesucristo. Revelation 1:1. Apocalipsis 1:1. This revelation of Jesus Christ. Esta revelación de Jesucristo. And the next sentence. Y la próxima oración. God gave it to him. Dios se lo dio a él. God gave it to him. Dios se lo dio a él. God the Father. Dios Padre gives us the revelation, nos da la revelación of this Jesus, de este Jesús. Here is John, aquí está Juan, John the beloved, Juan el amado. John is seeing the plan of God. Juan está viendo el plan de Dios. Write it down in Revelation 19:10. Apúntelo en Apocalipsis 19:10. He sees the revelation of the plans of God. Ve la revelación de los planes de Dios. See, John was with Jesus for 3 years. Juan estaba con Jesús por 3 años. John the beloved, Juan el amado, walked with Jesus. Caminó con Jesús. Talked with Jesus. Hablaba con Jesús. Sat at the table with Jesus. Se sentó a la mesa con Jesús. Saw the miracles of Jesus. Vio los milagros de Jesús. And now in Revelation 1:1. Y ahora en Apocalipsis 1:1. He's in the island of Patmos. Está en la isla de Patmos. And he begins to see Jesus in the glory. Empieza a ver a Jesús en la gloria. And he begins to see his beauty. Y empieza a ver su hermosura. And he begins to see the glory of God. Empieza a ver la gloria de Dios. And he says, I've never seen you like this. Y dice, nunca te he visto de esta manera. I walked with you. He caminado contigo. I talked with you. He hablado contigo. I sat at the table with you. Me sentí en la mesa contigo. But I've never seen you like this, Jesus. Pero nunca te he visto de esta manera, he Jesús. Had a fresh revelation. Tuvo una revelación fresca of who Jesus was. De quién Jesús es. Not just the Jesus that came and died. No nomás el Jesús que vino y murió. But the powerful Jesus. Pero el Jesús poderoso. The beautiful Jesus. El hermoso Jesús. The one that is to come. El que ha de venir. He says, that's the one who I'm seeing. Dijo, este es aquel que estoy viendo. The one with eyes of fire. El que tiene ojos de fuego. The one that is beautiful. Aquel que es hermoso. The one that is glorious. Aquel que es glorioso. The one that is precious. Aquel que es precioso. The Bible says in Revelation that John fell back. La Biblia dice en Apocalipsis que Juan se cayó hacia atrás. Se cayó. He fell. Porque vio la gloria. Because he saw the glory. Vio la majestad. He saw the majesty. Vio la hermosura. He saw the beauty. De quién era Jesús. Of who Jesus was. Es vital. It's vital. Que tú y yo. That you and I. Tengamos una fresca revelación. Have a fresh revelation. De quién es este Jesucristo. Of who this Jesus is. Tengo una pregunta para ti. I have a question for you. ¿Cuánto tú deseas? How much do you desire? Ver en revelación a Jesucristo. To see Jesus in revelation. Hay gente que tienen un anhelo. There's people that have a desire. Y un deseo. And a desire. Por una casa. For a home. Por un carro. For a car. Para las cosas de esta vida. For the things of this life. Pero ¿cuántos? But how many? Van a desear. Will desire. Una fresca revelación. A fresh revelation. De la hermosura. Of the beauty. De la gloria. Of the glory. De la hermosura de este Jesucristo. Of the beauty of this Jesus. How much do you desire it? ¿Cuánto lo deseas? Paul says it this way. Pablo lo dice de esta manera. Galatians 1:11. Gálatas 1:11. For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it
through a revelation of Jesus Christ. Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Paul says, Pablo dice, the authority you see, la autoridad que tú ves, the power that you see, el poder que tú ves, everything that you see, todo lo que tú ves, Paul, Pablo, that took Asia Minor in 3.5 years, que llevó a Asia Menor en 3 años y medio, that performed miracles, que hizo milagros, Paul, Pablo, nothing could harm him, nada lo podía dañar. He said, you know how he was released? Dijo, ¿sabes cómo fue desatado? He said, through the revelation of Jesus. Dijo, a través de la revelación de Jesús. See, in the middle of every storm, en medio de cada tormenta, in the middle of every situation, en medio de cada situación, our desire ought to be, nuestro deseo ha de ser, not God, get me out of the storm. No, Dios, sácame de esta tormenta. God, reveal to me. Dios, revélame a mí. Jesus, Jesús, in the storm. En la tormenta. That's what Paul was saying. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. What our prayer ought to be. Lo que nuestra oración ha de ser. Is not God, get me out of the situation. No es Dios, sácame de esta situación. But God, reveal to me Jesus. Pero Dios, revélame a Jesús. In the middle of the situation. En medio de esta situación. I'm going to tell you something. Te voy a decir algo. There is a difference. Hay una diferencia. Between what you are hearing about Jesus. Entre lo que tú estás escuchando de Jesús, and Jesus being revealed to you, y Jesús ser revelado a ti, because you will not remain, porque no vas a permanecer, by what others say, por lo que los demás dicen. You are not going to remain, no vas a permanecer. You are not going to be strong, no vas a estar fuerte. You're going to be weak, vas a estar débil. If you know Jesus, si tú conoces a Jesús, only by what others have told you, solo por lo que los demás te han dicho. You are not going to remain, no vas a permanecer. By what the preaching is telling you, por lo que la prédica te está diciendo. By an inspirational quote that you decided to read today, por algo bonito que empezaste, que fue inspiracional. What causes you to remain and be strong, lo que te causa que tú permanezcas y permanezcas fuerte, is when Jesus is revealed to you, es cuando Jesús es revelado a ti, through an experience with Jesus, a través de una experiencia con Jesús, and that causes us to be in love with Jesus, y eso nos causa estar enamorados de a Jesús, a personal revelation, una revelación personal, causes the veils to fall, causa que los velos caigan. Let me say it like this, déjate digo de esta manera, the epistles, las epístolas, Matthew, Mark, Luke and John, Mateo, Marco, Lucas y Juan, wonderful books, libros maravillosos, but it was the disciples, pero fueron los discípulos, speaking about Jesus, hablando acerca de Jesús, which is marvelous, que es maravilloso, glorious, glorioso, the disciples, los discípulos, writing about Jesus, escribiendo acerca de Jesús, it's powerful, es poderoso, but in the book of Revelation, pero en el libro de Apocalipsis, it is the Father, es el Padre, talking about his Son, hablando acerca de su Hijo. There's a big difference, hay una gran diferencia, between you, entre tú, hearing about Jesus, escuchando acerca de Jesús, and you experiencing Jesus, y tú experimentando a Jesús, the Father giving us the revelation of Jesus, el Padre dándonos la revelación de Jesús. One thing is to know Jesus, una cosa es conocer a Jesús, by what others say, por lo que los demás dicen, but when you receive revelation, pero cuando tú recibes revelación from the Father, del Padre, about Jesus, acerca de Jesús, strength comes, la fuerza viene, faith comes, la fe viene, understanding comes, entendimiento viene. You will overcome everything and anything in your life, vas a vencer todo y cualquier cosa en tu vida. And here Paul, y aquí Pablo, makes reference in Ephesians, hace referencia en Efesios. He said, my prayer is that God give you the spirit of wisdom and the spirit of revelation, dice, mi oración es que Dios te dé el espíritu de sabiduría y de revelación, so that Jesus can be revealed to you, para que Jesús sea revelado a ti. I'm going to say something to everybody, le voy a decir algo a todos, and I dare say this, y me atrevo a decir esto, everybody watching me and here in the temple, todo el mundo que me está viendo y aquí en el templo, you need a fresh revelation and experience with who Jesus is. Necesitas una fresca revelación con Jesús y con quien él es. Having the revelation of Jesus, teniendo la revelación de Jesús, it's so much more, es mucho más, than just talking about him, de hablar de él. It's the foundation of everything. Es el fundamento de todo. Let's read Matthew 16:13 to 19. Mateo
16:13-19. Now when Jesus came into the district, I want you to read that part. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, others Jeremiah, or one of the prophets." Verse 15, he said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dices que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. This is the first time that Jesus mentions the word church. Esta es la primera vez que Jesús menciona la palabra iglesia. You will never find the word church before this. Nunca vas a encontrar la palabra iglesia antes de esto. The revelation of Jesus, la revelación de Jesús, is the foundation of the church. Es el fundamento de la iglesia. To see Jesus without veils, para ver a Jesús sin velos. The right revelation of Jesus, la revelación correcta de Jesús, is the foundation. Es el fundamento. The foundation of all power, el fundamento de todo poder. The foundation of all authority of the church, el fundamento de toda autoridad en la iglesia. And Jesus asked the disciples, y Jesús le pregunta a los discípulos, who do you say that I am? ¿Quién tú dices quién yo soy? And Peter responded, y Pedro respondió, you are the Son of God. Tú eres el Hijo de Dios. And Jesus asks, y Jesús pregunta, who do people say that I am? ¿Quién dice la gente quién yo soy? The right revelation of Jesus. La revelación correcta de Jesús. Who do people say that I am? ¿Quién dice la gente quién yo soy? God is asking that. Dios está preguntando eso. Who do you say he is? ¿Quién dices tú quién él es? Who do you say Jesus is? ¿Quién dices que es Jesús? God is asking that. Dios está preguntando eso. What revelation do you have of me? ¿Qué revelación tú tienes de mí? What are others saying? ¿Qué están diciendo los demás? What has Jesus, or how has Jesus been revealed to you? ¿Cómo Jesús ha sido revelado a ti? What are others saying, guys? ¿Qué están diciendo los demás? Has it been revealed to you? ¿Ha sido revelado a ti? See, Jesus is asking for a fresh revelation. Jesús está preguntando por una fresca revelación. And then the disciples respond. Y luego los discípulos responden. Some say, algunos dicen, you're John the Baptist. Que tú eres Juan el Bautista. In other words, en otras palabras, some say, algunos dicen, you're Jesus the preacher. Que tú eres Jesús el predicador. Some say, algunos dicen, you're like John the Baptist. Que tú eres como Juan el Bautista. Who paved a way. Que hizo el camino. Who made a way. Que hizo un camino. Who was a preacher. Que fue un predicador. But Jesus is so much more than that. Pero Jesús es mucho más que eso. And then he says, but who do people say that I am? Pero ¿quién dice la gente que yo soy? Oh, some people say you're Elijah. O alguna gente dice que tú eres Elías. Elijah, the miracle worker. Elías, el que hacía milagros. Yes, Jesus performs miracles. Sí, Jesús hace milagros. But he's so much more than that. Pero es mucho más que eso. Some say that you are Jeremiah. Algunos dicen que tú eres Jeremías. The compassionate. El que es compasionado. Because you're a helper. Porque tú ayudas. But Jesus is so much more than just helping. Pero Jesús es mucho más que nomás ayudar. He's an ever-present help in time of need. Él es una ayuda que siempre está presente en el tiempo de necesidad. But that's not all he is. Pero eso no es todo lo que él es. And Jesus says, but who do you say that I am?
Pero Jesús dice, pero quién tú dices quién yo soy. And Peter says, you're the Christ. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. You're the Son of the Living God. Tú eres el Hijo del Dios viviente. You are the Messiah. Tú eres el Mesías. You're the one that was and is to come. Tú eres el que era, el que es y el que ha de venir. You are more than one aspect. Tú eres más que un aspecto. You are more than just miracles. Tú eres más que no más milagros. You are more than just helping me in my time of need. Tú eres mucho más que no más ayudarme en mi tiempo de necesidad. You are more than just a preacher. Tú eres mucho más que no más un predicador. You are more than just a compassionate one. Tú eres mucho más que nomás tener compasión. You are more than just the one that's paving the way. Tú eres mucho más que aquel que está haciendo el camino. You are more than just the one that came to save. Tú eres mucho más nomás que el que vino a salvar. You are beautiful. Tú eres hermoso. You are powerful. Tú eres poderoso. You are glorious. Tú eres glorioso. You're the King of glory. Tú eres el Rey de gloria. You're the beginning and the end. Tú eres el principio y el fin. You are the Alpha and you are the Omega. Tú eres el Alfa y el Omega. You are beautiful. Tú eres hermoso. You're the great King. Tú eres el gran. You're the judge. Tú eres el juez. You're the beginning and the end. Tú eres el principio y el fin. You are the Alpha. Tú eres el Alfa. You are the Omega. Tú eres el Omega. You are holy. Tú eres santo. You are a leader. Tú eres líder. You are creator. Tú eres creador. You are God in the flesh. Tú eres Dios en la carne. You are God the Word. Tú eres Dios la palabra. You are the Word that became flesh. Tú eres la palabra que se hizo carne. You are glorious. Tú eres glorioso. You are beautiful. Tú eres hermoso. That's who you are. Eso es lo que it tú is eres. Everything. Es todo. That Jesus is. Que Jesús es. All wrapped up in one. Envuelto en uno. You are not just teacher. Tú no nomás eres maestro. You are not just savior. Tú no nomás eres salvador. You are beautiful. Eres hermoso. You are the one that's coming. Eres aquel que viene. You're the one that's coming. Tú eres aquel que viene. You're the one that's coming a second time. Tú eres el que viene la segunda vez. You're coming in a white horse. Vienes en un caballo blanco. Oh Jesus. Jesús. You're beautiful. Eres hermoso. You are powerful. Eres poderoso. You are the beginning and the end. Tú eres el principio y el fin. You're not just Elijah. Tú no nomás eres Elías. You're not just like Jeremiah. Tú no nomás eres como Jeremías. You are more than that. Tú eres mucho más. You're just que not eso. Miracles. No nomás milagros. You're beautiful. Hermoso tú you eres. You are glorious. Tú eres glorioso. You are everything. Tú eres todo. That's wrapped up in one. Está envuelto en uno. When Peter says this, cuando Pedro dice esto, Jesus says, Jesús dice, Peter, Pedro, flesh and blood, la carne ni la sangre. Did not reveal that to you. No te lo reveló eso a ti. But my Father. Pero mi padre. Revealed it to you. Te lo reveló a ti. Jesus said to Peter. Jesús le dijo a Pedro. Peter. Pedro. You heard from my Father. Tú escuchaste de mi padre. You received from my Father. Tú recibiste de mi padre. Because Revelation tells us. Porque la revelación nos dice. It's the Father. Es el padre. That reveals Jesus. Que revela a Jesús. In verse 17, in versículo 17, just write it down. Apúntelo. He says, dice, you don't have a gospel, Peter. Tú no tienes evangelio, Pedro. Where man revealed it to you? Donde el hombre te lo reveló a ti. Flesh and blood did not reveal that to you. Sangre y carne no te lo reveló a ti. A man did not reveal that to you. Un hombre no te lo reveló a ti. A woman did not reveal that to you. Una mujer no te lo reveló a ti. But my Father revealed it to you. Pero mi padre te lo reveló a ti. Because what Jesus was saying, porque lo que Jesús estaba diciendo, to all of you, a todos ustedes, that in the middle of storms, que en medio de las tormentas, and in the middle of your tests, y en medio de tus pruebas, and in the middle of your trials, y en medio de tus problemas, in the middle of this pandemic, en medio de esta pandemia, we're going to see, vamos a ver, we're going to see, vamos a ver, if the gospel that we know, si el evangelio que conocemos, was revealed by mere men, fue revelado por el hombre, humanly speaking, hablando humanamente, or through an experience that we have had with Jesus, o a través de una experiencia que hemos tenido con Jesús. Because when you don't have a right revelation of Jesus, porque cuando no tienes una revelación correcta de Jesús, you will have a church that will compromise. Vas a tener una iglesia que se compromete. When you don't have a right revelation of Jesus, cuando no tienes una revelación correcta de Jesús, you will be a weak people. Vas a ser un pueblo débil. Shaken. Sacudido. By the systems of the earth. Por los sistemas de la tierra. You'll be shaken. Vas a ser sacudido. By trials. Por los problemas. Shaken. Sacudido. By the threats of the enemy. Por las amenazas del enemigo. When you do not have a right revelation of Jesus. Cuando no tienes una revelación correcta de Jesús. You will be shaken. Vas a ser sacudido. And you know what the Lord told me to tell you? ¿Y sabe lo que me dijo el Señor que te dijera? Tell my people. Dile a mi pueblo. That I'm bringing out and revealing their immaturity. Que estoy saliendo y sacando a la luz
su inmadurez. Because I want to bring them into a fresh revelation of Jesus and who he is. Porque quiero traerlos a una fresca revelación de Jesús y de quién él es. Where you're not moved by anything. Donde no eres movido por nada. When you have removed the veils. Cuando tú has removido los velos. And you see Jesus. Y ves a Jesús. In his fullness. En su plenitud. In who he is. En quién él es. You are not moved by anything. No eres movido por nada. You are not shaken by anything. No eres sacudido por nada. You are not moved by the threats of the enemy. No eres movido por las amenazas del enemigo. Not even a good day or a bad day can shake you. Ni un buen día ni un mal día te puede sacudir. When you are not moved and carried away. Donde no eres movido y llevado. By what others say. Por lo que los demás dicen. But a real revelation of Jesus is what the church needs. Thank you so much for watching this message. We pray that it was an encouragement for you, that it delivered you, set you free, that it brought revelation to your life. Please subscribe to my YouTube channel and hit the bell, and you will always get notices to every message that we have every single week. Until next time, blessings. Muchas gracias por sintonizarse y ver este mensaje. Esperamos que fue de bendición para cada uno de ustedes. Yo los animo que se suscriban a mi canal de YouTube, porque cada vez que nosotros tenemos un nuevo mensaje, usted lo va a poder ver. Prense esa campanita y usted va a tener todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo mensaje. Hasta la próxima vez. Bendiciones.